Sean todos y todas bienvenidas a la 15ª conferencia online de la serie COVID-19 y sistemas alimentarios, que en esta ocasión se organiza en conjunto entre la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la FAO. Antes de dar inicio a la conferencia, le recordamos a nuestros panelistas de la plataforma Zoom que durante la conferencia mantengan por favor sus micrófonos en silencio y sus cámaras conectadas. Se informa además que la conferencia está siendo transmitida en tiempo real a través del canal de YouTube de la FAO, FAO of the UN, Twitter, Periscope y de la plataforma del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la FAO en América Latina y el Caribe. Les invitamos a comentar sobre esta conferencia a través de Twitter con las hashtags Conferencias Online FAO, hashtag crisis alimentaria y hashtag FAO webinars. Por último, no olviden dejar sus consultas para nuestros panelistas de hoy en nuestra plataforma YouTube. El objetivo de este seminario virtual es conocer y dialogar sobre opciones de acción multilateral que contribuyan a evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria, conteniendo así cualquier retroceso en la lucha por erradicar el hambre de América Latina y el Caribe. A continuación, iniciaremos este webinar con la participación de las máximas autoridades de diversas organizaciones multilaterales de América Latina y el Caribe y del Sistema de las Naciones Unidas. Para ello, doy la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy al señor Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, así como también responsable de la Presidencia Pro Tempore ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, al señor Vinicio Cerezo, Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y expresidente de Guatemala, a la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el señor Joseph Cox, Secretario General Adjunto de Comercio e Integración Económica, CARICOM, y por último al señor Julio Verdegué, Subdirector General de la FAO y Representante Regional para América Latina y el Caribe. Nuevamente sean ustedes muy bienvenidos, bienvenida, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adicionalmente, permítanme enviar un afectuoso saludo al público que nos acompaña a través de la plataforma del Núcleo de Capacitación de FAO y a través de las cuentas de FAO en YouTube, Twitter y Periscope. Iniciaremos ahora este primer bloque de presentaciones con la participación del señor Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México y representante de la Presidencia Pro Tempore de la CELAC. Señor Ebrard, agradecemos contar con su presencia el día de hoy. Me permito comentarle que usted dispone de 7 minutos para su presentación y cuando queden 3 minutos, le interrumpiré brevemente para dar aviso. Señor secretario, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, Camila. Bueno, en primer lugar, saludar a todas y a todos, muy queridos amigos, que el día de hoy coincidimos en esta conversación, que pensamos y queremos que tenga buenos resultados en las medidas que debemos tomar. Hay siempre, en una crisis como la que estamos viviendo, la necesidad de tener este tipo de encuentros. El de hoy me parece sumamente importante porque en América Latina y el Caribe es donde lo podemos tener o tenemos ya un riesgo muy alto de que efectivamente la crisis que estamos padeciendo pueda traducirse en algunas regiones en una crisis alimentaria. Esto lo advirtió la FAO desde el principio de la pandemia, acertadamente. Hemos venido trabajando en conjunto CELAC y la FAO para contribuir para que este escenario no llegue a ser una realidad en los próximos meses en América Latina y el Caribe. Por otro lado, también queremos empezar a trabajar para diseñar una realidad distinta a la que podamos ya no regresar, sino avanzar. No retornar a lo que teníamos antes de la pandemia, sino diseñar qué tipo de situación vamos a tener en América Latina y el Caribe, y en general en el orden global, como resultado de esta. Pueden ser resultados muy negativos, pero también pueden ser resultados muy positivos si sabemos cooperar y organizarnos. Yo diría, y el interés de esta reunión es para eso,
que los países de América Latina y el Caribe tenemos mucho que decir y proponer. Ayer tuvimos una conversación, por ejemplo, con China. Hemos estado dialogando también con varios países de la Unión Europea. Y lo haremos con muchas regiones del mundo. México piensa, y estoy seguro que ustedes también, que lo que se requiere para superar la pandemia y poder diseñar ese nuevo mundo del que estamos hablando, ese nuevo orden global, necesitamos el mayor grado de cooperación posible. Pero al mismo tiempo hay tensiones crecientes. Entonces, ¿de qué va a depender cuál es el desenlace? Pues de nosotros, de lo que hagamos, de cómo nos organicemos, de cómo fortalezcamos las instituciones multilaterales y de la eficacia de nuestra participación en el mundo. Por eso es importante hacer sentir y plantear la voz de América Latina y el Caribe, que el día de hoy es el objeto de esta reunión. Dicho esto, deseo que este encuentro sea lo más exitoso posible y da cuenta del interés de los países de América Latina y el Caribe y la FAO por encontrar acciones de corto plazo y políticas de plazos más amplios. Muchas gracias por estar todos presentes, queridos amigos, queridas amigas, y les cedo la palabra para escuchar sus planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, tendremos la participación del señor Joseph Cox, secretario general adjunto de Comercio e Integración Económica del Caribe, CARICOM, que realizará su exposición en inglés, para lo cual contamos con traducción simultánea para nuestros panelistas. Señor Cox, usted tendrá 7 minutos para su presentación. Cuando queden 3 minutos, le interrumpiré brevemente. Señor Cox, tiene usted la palabra. Okay, thank you very much. Indeed, as we start this dialogue, I want to point out that for us, regional food and nutrition security is not a dream. And for those who are engaged in any kind of blissful slumber, I would urge them to wake up, as this is a reality that must be achieved. The CARICOM region continues to achieve encouraging results over the years as it implements its food and nutrition efforts and interventions in all our member states. And we are absolutely committed to reducing the region's food import bill by at least 25% over the next 5 years. In other words, 25 in five. The COVID-19 pandemic has further highlighted the need to ensure affordable access to food. This, in our case, has led to the development of the CARICOM COVID-19 Response Agri-Food Plan. The plan has been specifically designed to treat with effective access and the optimization of production. It further outlines the specific steps which must be taken within the CARICOM region to ensure that the health crisis does not become a food crisis. We have been lucky thus far, as the region has not had a shortage of food per se, but a temporary misalignment of supply and demand occasioned by supply chain disruptions. In this regard, as we traverse the path to 25 in five, LUCK is a mere acronym meaning labor under correct knowledge. 25 in five is not just a slogan, but an imperative that must be addressed within the context of food security in the region that is currently being fueled by a high food import bill, high incidence of NCDs, and the adverse consequences of climate change and extreme weather. This continues to have a negative effect on the region's ability to effectively and efficiently produce food to feed its population. 25 in five recognizes that with the exception of Belize and Guyana, all other CARICOM countries are net food importers, with at least 7 of these countries importing more than 80% of the food they consume, resulting in the region's annual food import bill being estimated at $5 billion in 2019. From a food security and nutritional adequacy standpoint, the region, which is highly dependent on food imports through wheat, fresh produce, dairy, meats, etc., needs to ensure that the supply chain for key products continues uninterrupted, even while continuing to seek opportunities for import substitution. CARICOM countries must have plans in place to safeguard against these realities ever becoming a serious challenge or threat to our food security. Underpinning the 25 in 5 strategy, there is a Caribbean Community Agriculture Policy, CAP. Now, the major pillars of the CAP are food and nutrition security, sustainable development of natural resources,
a modern agriculture knowledge and information system, rural modernization and youth programs, and production and trade value chains development. The guiding regional food security policies and instruments for the Caribbean are mainly the Regional Food and Nutritional Security Policy and Action Plan and the Common Fisheries Policy, which are further supported by the recently approved CARICOM COVID-19 Agri-Food Plan. The main pillars of the action plan are food availability, food access, food utilization or nutritional adequacy, and stability of food supply. These are all part and parcel of the 25 in 5 strategy. But we can't go it alone. For optimized implementation, the strategic intervention required must be grounded in a tripartite framework involving ourselves, the private sector, and the donor community. However, it is useful to recognize that we are constrained by issues of fiscal space and capacity at the local level. In that regard, we have flagged opportunities for multilateral action in 4 primary areas: policy intervention, institutional strengthening, investment, and sector financing. Under the heading of policy intervention, we are proposing the development of a secure transactions framework, which will deal with the issue of collateral reform. There is also development of a land title reform framework that will treat with the security of tenure issues. There is also support for the optimization of trade facilitation and rounding out policy intervention, exploring the establishment of efficient and effective humanitarian food reserves. Under institutional strengthening, we are proposing strengthening research and development in key agri-food products along the value chain, the establishment of a regional virtual extension platform, employing the use of land use mapping to facilitate optimization of crop yields. We're also suggesting an audit of regional guidelines for agricultural health and food safety to ensure alignment with global best practices. And we are also proposing increasing production and promoting the availability of relevant planting material, agricultural inputs, and livestock stock as part of the region's food security. For investment and private sector participation, we are looking at and thoroughly excited about the prospect of the development of a PPP framework, a public-private partnership framework, to allow for the effective participation of the private sector in agricultural development. We're also looking at strengthening of the supply and value chains, including the development of a anchor form model. Okay. And we're also looking at optimization of transportation and logistics coordination with particular emphasis on shipping. And finally, we are looking at the establishment or the proposed establishment of central storage for dry and cold products and packaging facilities. Under the rubric of agri-food sector financing, we are looking at the issues of designing regional agricultural insurance mechanisms. We're also looking at designing a regional mechanism for agriculture factoring and other creative financing mechanisms. We are proposing as well conducting a feasibility study into the establishment of a regional commodities exchange. Now, with those few words, I'd like to thank you for your attention, but please understand and be assured that we are absolutely committed to embracing that tripartite framework that I've referenced before, because we do see us moving together in lockstep with both the private sector and the donor community to ensure that we are adopting best practices so that the yields are optimized throughout the mechanisms that we have posited here today. And with those words, I do thank you for your attention. Gracias, señor Cox. Ahora continuaremos con la participación de la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Señora Bárcena, agradecemos contar su presencia el día de hoy. Le comunico que tendrá también 7 minutos para realizar su presentación. Como he comentado anteriormente, cuando le resten 3 minutos, le informaré. Señora Bárcena, tiene usted la palabra. Muchas gracias y realmente un honor estar el día de hoy con ustedes.
simplemente decirles que con la FAO y la CEPAL hemos preparado un reporte donde hablamos justamente de los problemas que está enfrentando la región. La CEPAL en su último reporte manifiesta que estamos ante la peor crisis de un siglo, 9,1% será la contracción, la pobreza aumenta 37,3% y la desocupación 13,5%, tendremos 44 millones de desempleados y la verdad estamos ante una década perdida en todo lo que significa lo social y lo económico. Va a haber un cierre de 2.7 millones de empresas formales, entre las cuales los que más nos preocupan son justamente las que producen alimentos. En América Central y México la caída será de menos 8,4, con gran efecto de la recesión y el desempleo de Estados Unidos, sobre todo que golpea a los migrantes. Las remesas se estima caerán entre 10 y 15% en 2020 y tardaremos 4 a 8 años para recuperar esos niveles. Centroamérica, el problema, importadores netos de alimentos. El PIB caerá también muy fuerte en América del Sur, es la subregión que más cae en la región, la más afectada por los precios internacionales y por su especialización en commodities. La caída de los precios de los productos básicos es de 19% y sin duda es una de las pocas áreas de la región que son exportadores y superavitarios de alimentos. La producción industrial ha caído también fuertemente en esta subregión. Los más afectados en términos de la crisis sanitaria, más bien alimentaria, porque no la sanitaria, los países del Caribe han manejado relativamente mejor la crisis de la pandemia, pero tienen un gran desplome del turismo. El PIB cae menos 5,4%, el turismo cae en un 44% y esto es la peor caída que han tenido desde 1950. Son importadores netos de alimentos, excepto Belice y Guyana, y una gran deuda externa, por lo cual el apoyo de CELAC en esta propuesta de canje de deuda por resiliencia es una de las propuestas que creo que son muy importantes. Estamos ante el riesgo de una verdadera crisis alimentaria, es verdad. Más de 96 millones de personas estarán en situación de pobreza extrema, 11,8 en ciudades, 29 en las zonas rurales. La alerta es enorme, se reducen los ingresos de los hogares y su acceso a la canasta alimentaria. No es que haya falta de alimentos, es que no hay recursos para poder adquirirlos. Y se suma esto a la baja calidad nutricional que están viendo sobre todo las familias más pobres. Las zonas más afectadas, los estados insulares del Caribe, el corredor seco centroamericano, Haití y Venezuela. Los gobiernos han tomado medidas, pero son insuficientes y el riesgo de la crisis alimentaria es real. Sabemos, y lo hemos hecho con Julio Verdeguer, un trabajo para ver cuál puede ser el decálogo de acciones que deben de tomar gobiernos, sector privado y la sociedad civil. Nosotros hemos puesto sobre la mesa 5 propuestas, un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza por 6 meses y un bono del hambre a toda la población en situación de pobreza extrema equivalente al 70% de una línea de pobreza extrema que equivale a $67 mensuales. Políticas universales, urgente, el acceso universal, ampliación de periodos de gracia y crédito a las pequeñas y medianas empresas, especialmente las que producen alimentos, y se va a requerir políticas expansivas fiscales y monetarias que van a durar. Esta crisis va a durar, va a ser más larga de lo que se piensa. Y desde luego creo que CELAC puede apoyar muchísimo para que los países de ingreso medio de esta región, porque el único de bajo ingreso es Haití, pero todos los demás son de ingreso medio, puedan llegar a los fondos internacionales en condiciones más flexibles. La gran tarea, ¿cómo impedimos esto? Bueno, nosotros tenemos 2 propuestas, complementar el ingreso básico de emergencia con un bono del hambre y con subsidio, reestructuración y provisión de liquidez a las pymes agrícolas. ¿Cuál es la cooperación urgente más allá de la pandemia? Más integración, más resiliencia. Tratar de ver si la región puede lograr una producción sostenible de alimentos, diversificar proveedores, privilegiar ubicaciones más cercanas, relocalizar procesos productivos y tecnológicos. Pero claro, estamos ante la fragilidad del multilateralismo, por eso lo que está haciendo CELAC y México es tan importante, porque la globalización no se va a revertir en su totalidad, va a haber un regionalismo con 3 polos, Europa, América del Norte y Asia-Pacífico, y eso va a ser. ¿Cuál es la importancia de CELAC? Y con esto cierro, a nivel internacional, ir de manera conjunta con una voz común para buscar apoyo financiero a los pequeños, a los ingresos medios, a los países de ingreso medio,
por ejemplo, derechos especiales de giro y garantizar el libre movimiento de alimentos, medicamentos y bienes a nivel regional, lo que ya está haciendo el canciller Ebrard con tener estas reuniones conjuntas con Asia Pacífico, con China, con Corea, con Europa, para ver cómo ellos están saliendo de esta crisis con estos 750 mil millones de dólares de Europa. ¿Qué tenemos que aprender ahí nosotros de América Latina? Y a nivel nacional necesitamos medidas masivas. 8 de cada 10 latinoamericanos vive por debajo de 3 líneas de pobreza, es decir, de 500 dólares al mes. Y a nivel local, por supuesto, la importancia de lo territorial, las acciones comunitarias y la sociedad. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por la oportunidad de participar el día de hoy con ustedes y de aportar y decirles que la CEPAL está a la disposición. Trabajamos muy de cerca con Vinicio Cerezo y con Joseph Cox, con CARICOM, y nos complace mucho haber sido invitados a esta reunión. Muchas gracias, señora Bárcena. A continuación, tenemos el honor de contar con la participación del señor Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que fue el presidente además de Guatemala durante el periodo 1986-91. Señor Cerezo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuenta usted con 7 minutos para su presentación. Cuando resten 3, le avisaré. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la CELAC y a FAO por la invitación para acompañarles en este seminario. Extenderles mis felicitaciones por incorporar a la seguridad alimentaria y nutricional en su agenda una de las necesidades urgentes y más sentidas de millones de personas en América Latina y el Caribe. Un especial saludo al canciller Marcelo Ebrard en representación también de CELAC. Me parece estratégico que podamos coincidir. A Joseph Cox, representación de CARICOM, a nuestra estimada Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y a Julio Verdegué, representante de la FAO para América Latina, con quienes es un gusto compartir este espacio. Un saludo especial a la presidencia pro tempore del SICA ejercida por Nicaragua y, por supuesto, a todas y todos los que nos acompañan de forma virtual. Antes de iniciar esta intervención, me gustaría tomarme un momento para rendir tributo por todas las personas que han perdido la batalla a causa del COVID-19. En Centroamérica recientemente superamos los 200.000 casos confirmados. Les extiendo a sus familiares mis más sinceras condolencias y nuestra solidaridad. También les transmito un sincero reconocimiento a las y los miles de héroes y heroínas del personal de la salud y de primera línea que en día con día con gran valentía hacen frente a esta batalla. A todos ustedes les decimos muchas gracias. Ahora, ¿cómo hacer para que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria también? Con esfuerzos regionales articulados, intersectoriales, llegando a donde más se necesita de forma sostenible, de la mano de las instituciones centroamericanas, nacionales, regionales y continentales. Esta pandemia sin precedentes en la historia reciente ha dejado al desnudo los retos que aún tienen nuestros países para dar respuesta a las crecientes necesidades de la población. La pandemia está matando a miles de personas alrededor del mundo. Eso es una tragedia. También lo es que en este mundo que ha logrado avances científicos sin precedentes, mueren más personas por malnutrición, ya sea por desnutrición y sobre todo por obesidad y los problemas de salud derivados. En Centroamérica, 4.4 millones de personas viven en emergencia alimentaria. Estamos hablando del 7% de la población de la región, cifra que puede duplicarse debido a la pandemia del COVID-19 y sus medidas de contención, a los eventos climáticos proyectados, a la presencia de plagas como la de la langosta que ha llegado a la región. Toda esta situación agrava los indicadores relacionados a la malnutrición en sus diferentes manifestaciones, especialmente los relacionados a la desnutrición crónica en el norte de Centroamérica y a la obesidad más al sur de la región, la cual repercute también en otros problemas de salud pública. Es complejo decir en este momento en que toda la atención está puesta en la pandemia, pero la obesidad y sus problemas derivados mata más gente que está matando el virus. Los datos presentados la semana pasada en el informe de la situación de seguridad alimentaria mundial señalan datos alarmantes en el ámbito de la alimentación y de la nutrición. Con 3.000 millones de personas en el mundo que no lograrán tener acceso a una alimentación nutritiva y saludable,
siendo nuestra región la que reporta las mayores dificultades por su costo, que es 5 veces mayor al de una dieta inadecuada y de mala calidad. Es por ello que debemos trabajar de forma articulada con la institucionalidad regional, los socios para el desarrollo, los gobiernos y la sociedad civil para generar acciones contundentes, coherentes, pero sobre todo de implementación inmediata y sostenibles en el tiempo en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En el marco del SICA, hemos brindado una alta prioridad desde el enfoque regional a la seguridad alimentaria y nutricional, porque sabemos que la integración regional es la única respuesta a nuestros más grandes retos y desafíos. A través del liderazgo de la reunión de presidentes, el máximo órgano de toma de decisiones, aspiramos a hacer realidad una Centroamérica sin hambre y sin malnutrición como estrategia para la reducción de la pobreza en una visión de desarrollo para la región. Este enfoque regional se centra en el ser humano y en la búsqueda del desarrollo, la seguridad y la estabilidad de la región, lo que en estos momentos requiere de una perspectiva multidimensional, multisectorial y multicultural. Porque esta no es una temática aislada. Para alcanzar la sostenibilidad en la seguridad alimentaria y nutricional, se necesita de la vinculación de otros sectores, tanto de carácter ambiental como social, económico, político y hasta migratorio. Por eso, el proceso de integración centroamericana es multidimensional e intersectorial, porque estamos convencidos que ningún tema puede verse de forma aislada. Para nosotros, este es un tema transversal que debe de ser coordinado al más alto nivel político en conjunto con alrededor de 17 instancias especializadas y sectoriales del SICA. A través de nuestro programa especializado en esta materia, el Progresan SICA, nos volvimos socios del movimiento Scaling Up Nutrition o Movimiento SUN, el cual busca trabajar de forma conjunta para alcanzar un mundo sin malnutrición antes del 2030. Aspiramos a ser la primera región SUN. El año pasado, el SICA tuvo la oportunidad de participar en la región mundial del movimiento SUN, en el que pudimos compartir experiencias y fortalecer nuestras capacidades para hacer frente a los desafíos en materia de nutrición de una forma más eficaz. El compromiso de los gobiernos de los países miembros del SICA por fortalecer la gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional también es muy destacable. El 12 de marzo, ante la declaración de la pandemia de COVID-19, los presidentes centroamericanos se reunieron para acordar medidas regionales de contención, lo que resultó en la construcción del primer plan de contingencia a nivel regional en el continente americano. Este plan se orienta a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. El propósito principal es mantener un equilibrio entre salud y economía, sin dejar de lado otros sectores, incluyendo de manera transversal el enfoque de género y la seguridad alimentaria y nutricional. En ese sentido, hemos estado monitoreando de cerca los indicadores de SAN en los países miembros del SICA para luego dar un análisis de acuerdo a la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, herramienta multiagencial de la cual forma parte el SICA a través de nuestros programas regionales de SAN. Y esto nos permite tener datos reales para atender de forma urgente por medio de programas de ayuda humanitaria, protección social y protocolos de recuperación nutricional a las familias que presenten una alta prevalencia de desnutrición crónica y de desnutrición aguda para evitar mayores fatalidades asociadas al COVID-19. En el plan también se consideran acciones para fortalecer la resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional e impulsar nuevos enfoques para lograr un sistema agroalimentario y nutricional sostenible. Hemos mantenido contacto y seguimiento al tema junto a las instancias nacionales coordinadoras de la seguridad alimentaria y nutricional de los países miembros del SICA. Hemos hecho un llamado también a la comunidad internacional, a países amigos y observadores, al sistema de Naciones Unidas a través de su secretario general Antonio Guterres, con quien hemos acordado trabajar de forma conjunta en estos temas críticos para el mundo y para la región. Seguimos trabajando incansablemente en dimensionar la importancia de este tema y su impacto en el desarrollo de nuestros países. Si el diálogo y el consenso nos dio la oportunidad de actuar oportunamente al inicio de la emergencia, también puede conducirnos a dar respuestas conjuntas a los impactos económicos y sociales que nos han producido
y además los ambientales que trajo consigo esta pandemia. Eso sí, sin dejar de lado importantes temas como la equidad de género y la seguridad alimentaria y nutricional. Queremos una Centroamérica ambientalmente sostenible y resiliente, sin hambre y sin malnutrición. Por eso necesitamos la suma de voluntades y enfocar nuestras acciones hacia un objetivo común de la región. Personalmente siempre he pensado que debemos tomar las lecciones de vida que las situaciones más complejas nos traen. Y esta situación en particular nos ha enseñado una cosa, que nadie se salva solo, que las soluciones deben ser cooperativas teniendo al multilateralismo y a la integración regional como referente. Este mundo ya ha descubierto cómo acabar con el hambre y la malnutrición. No podemos desvincular el tema de la construcción de una sociedad más justa, menos desigual, de oportunidades para todos. Hay una responsabilidad no solo pública, sino también privada. Es imposible para un solo sector resolver este problema estructural que arrastramos por décadas. Construir consensos, apostar por la inteligencia colectiva basada en la confianza, sigue siendo fundamental para una región sin hambre y sin malnutrición si queremos pensar en un modelo de desarrollo sostenible. La pandemia, la malnutrición no conocen fronteras. Por eso las soluciones tampoco deben hacerlo y en el camino en 2021 hacia el bicentenario de la independencia de Centroamérica y los 30 años del SICA, con el apoyo de los socios para el desarrollo de organismos multilaterales, debemos lograr entre todos un salto de calidad en todas estas intervenciones y acciones a favor de nuestros pueblos. De nuevo, y para cerrar, ¿cómo hacer para que esta crisis sanitaria no profundice más la crisis alimentaria en la que ya vive hoy el 7% de la población en Centroamérica? Abramos espacios para que la inteligencia colectiva nos brinde las soluciones sostenibles e intersectoriales que estén a la altura de los acontecimientos en una intervención regional, nacional y finalmente más cercana a la gente en el ámbito local, en el territorio, en los espacios transfronterizos, por ejemplo, porque estoy completamente seguro que nadie se salva solo y que solo juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cerezo. Ahora pasaremos a la presentación del señor Julio Verdegué, actual subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe. Le comento que tiene también 7 minutos. Señor Verdegué, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo al canciller Ebrard, al secretario general Cerezo, al secretario general adjunto Cox y a la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena por su disposición a participar en este diálogo organizado conjuntamente entre la CELAC y la FAO. Muchas gracias a nuestra moderadora Camila Cepeda y gracias muy especialmente a las 1,065 personas que me acaban de informar que están en este momento siguiendo el seminario. Este diálogo se refiere a 48 millones de latinoamericanos y caribeños en condición de hambre antes de la pandemia. Además, hoy estamos hablando de 28 millones de personas que CEPAL ha estimado que caerán en extrema pobreza como consecuencia directa de esta crisis y que están en riesgo cierto de sumarse a este contingente de seres humanos que no tienen la posibilidad de consumir la energía mínima requerida para tener una vida activa. Apenas en marzo entregamos un informe a la presidencia pro tempore de CELAC y las cifras ya se han agravado. En junio, hace un mes, junto con CEPAL presentamos un informe y las cifras, querida Alicia, ya están obsoletas. Nos amenaza la cifra escalofriante de 80 millones de latinoamericanos y caribeños con hambre o inseguridad alimentaria grave. Si esas proyecciones se hacen realidad, significa que habremos retrocedido 40 años. Así de grave. Hay que impedirlo. Las consecuencias humanas y sociales serían gravísimas, pero también las derivaciones políticas serían profundas. Porque como lo dijo hace 75 años el primer director general de la FAO, John Boyd Orr, no se puede construir la paz sobre estómagos vacíos. Reconozco los esfuerzos realizados por la presidencia pro tempore de México ante la CELAC,
incluyendo la preparación de una propuesta al programa de cooperación Sur-Sur China FAO. Agradezco especialmente al canciller Ebrard por la cooperación de su país con Centroamérica a través del programa Mesoamérica Sin Hambre y del programa México CARICOM FAO, que está en este momento en revisión y que esperamos sea aprobado en breve para continuar asistiendo a los países del Caribe. Agradezco a la Cancillería mexicana por el apoyo dado a través de su representación permanente ante la FAO al plan de reformas presentado por nuestro director general Xu Dongyu para tener una organización más ágil y más eficaz. Quiero dejar constancia del trabajo realizado por la Secretaría General del SICA. Valoramos muy especialmente el eficaz trabajo del presidente Cerezo, que contribuyó decisivamente a superar algunas controversias que por momentos amenazaron el flujo de alimentos en la región y que, de no haberse resuelto positivamente, hubieran tenido graves consecuencias en la seguridad alimentaria de millones de personas. El plan al que ya ha hecho referencia don Vinicio Cerezo contiene importantes compromisos para apuntalar la seguridad alimentaria y la nutrición en la región SICA. I want to also recognize the prompt action of the CARICOM Secretariat in coordinating and facilitating the Caribbean response to COVID-19 in the domain of food security, including the swift approval of the CARICOM COVID-19 Agri-Food Action Plan. The strong emphasis of this plan in favor of significantly increasing intra-regional food trade is to be commended. I also thank the CARICOM Secretariat for its collaboration with FAO and Mexico to reformulate the Mexico CARICOM FAO program that has been submitted to AMEXID. Mano a mano con CEPAL y mi querida amiga Alicia Bárcena, hemos trabajado desde el primer momento de la pandemia en analizar la situación y hemos presentado un decálogo de propuestas concretas y prácticas que Alicia ha descrito en su estupenda presentación hace unos minutos. La FAO misma ha volcado todas sus capacidades en sus 26 oficinas a apoyar a los gobiernos de la región para frenar la crisis alimentaria. Es decir, la CELAC, el SICA, la CARICOM, la CEPAL y la FAO no hemos estado cruzados de brazos. Pero a pesar de los esfuerzos, es un hecho que la crisis alimentaria se está instalando en la región. Hay que impedir un retroceso de 40 años en la lucha contra el hambre. En el año 2015, los jefes de Estado y de Gobierno de los 33 países de América Latina y el Caribe aprobaron el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la CELAC en la tercera cumbre de ese organismo. La situación de hoy es mucho más grave que la de entonces. Quiero invitar a las máximas autoridades de la CELAC, del SICA, del CARICOM, a considerar la posibilidad de converger en un programa multilateral regional que impida que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. Nadie se salva solo, se ha dicho hace unos minutos en este seminario. Una iniciativa CELAC, SICA, CARICOM, respaldada técnicamente por la CEPAL y la FAO y otras agencias del sistema Naciones Unidas, daría una muy poderosa señal a los pueblos de la región de que haremos lo imposible para frenar el avance del hambre. Una acción multilateral de este tipo podría sustentarse en 4 objetivos. Primero, asegurar el comercio de alimentos, especialmente el comercio intrarregional. Segundo, mantener activas a las millones de empresas que permiten que cada día tengamos comida en nuestras mesas, comenzando por 16 millones de agricultores familiares y campesinos y 2 millones de pescadores artesanales. 3, asegurar que los hogares en condición de pobreza extrema y de inseguridad alimentaria severa accedan a una alimentación suficiente y nutritiva con las propuestas que ya ha hecho Alicia. Y 4, colaborar en pensar y formular políticas que nos permitan que la reconstrucción de nuestra casa común sea una reconstrucción con transformación. ¿Qué cambios imaginamos y cómo los hacemos realidad? La región debe construir en conjunto este mejor futuro de la alimentación y la agricultura. La FAO se reitera a disposición de los organismos multilaterales para asistirlos y colaborar con ellos. Juntos podemos impedir que el hambre expanda su sombra en nuestra América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias a los y a la panelista por su participación en este importante espacio de discusión, donde, bueno, sabemos que tienen agendas complicadas y que
pues es un gran honor poder compartir con nosotros estos planteamientos pues, en este escenario tan complejo que nos toca vivir ahora. Haciendo una breve recapitulación de estas presentaciones realizadas, me gustaría destacar algunos mensajes claves de cómo podemos enriquecer estas acciones multilaterales. Uno, bueno, ya decimos que estamos pues, ante un nuevo escenario en el que tenemos que plantear una estrategia de seguridad alimentaria para no comprometer estos esfuerzos realizados y pues sí abordar no solo el tema de la erradicación del hambre, sino ya hablábamos de formas de malnutrición, incluido el sobrepeso y la obesidad, que pues afecta gravemente a nuestra región. Aquí queremos reconocer el llamado que nos hizo la FAO desde el inicio de la pandemia, alertando sobre las consecuencias de imponer restricciones al comercio internacional y además pues, enfatizar que es importante mantener en operación todos los segmentos de las cadenas de producción y así permitir que pues, la disponibilidad de alimentos no se vea impactado, siempre cuidando todos los protocolos de salud. Ahí reconocer que América Latina y el Caribe se ha unido a esta invitación, hemos establecido canales de comunicación virtuales, por ejemplo, a través de esta plataforma de la CEPAL, también de FAO y a través de la CELAC, que hemos tenido varias iniciativas para poder compartir información de primera mano, hablar sobre las medidas adoptadas con el fin de evitar una crisis en este sector, ¿no? Reiteramos que ahora el multilateralismo debe prevalecer en tiempos donde más se le requiere, pues es nuestra capacidad de innovar en estos métodos de trabajo lo que nos hará tener éxito. Entonces, los invitamos a seguir trabajando en las propuestas ahora presentadas tanto por la CEPAL, como por CARICOM, SICA, FAO, a todos los niveles de manera multidimensional, multisectorial y multiactoral. Les recordamos aquí a quienes nos ven seguir comentando sobre esta conferencia a través de Twitter con los hashtags Conferencias Online FAO, hashtag Crisis Alimentaria y hashtag FAO Webinars, y también seguir la información de las cuentas de Twitter, @FAO Capacitación y @FAO Américas. Hemos tenido un evento muy exitoso, ya decía el señor Verdeguer, tenemos a más de mil personas conectadas en vivo y en directo por YouTube, Twitter, Periscope y de la plataforma de núcleo de capacitación de la FAO. Vamos ahora con la última sección de este evento, en el que les pedimos a nuestros panelistas un mensaje final. Invito al señor Marcelo Ebrard a que nos comparta unas breves palabras. Señor Ebrard, tiene 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo diría que desde luego habría que ponernos a trabajar en el programa multilateral que nos está planteando Julio Verdeguer, en el sentido de que podamos integrar 4 objetivos estratégicos que ya se describieron y que también podemos tomar como parte de ese programa las propuestas que nos ha hecho CEPAL en una primera instancia. Entonces, con mucho gusto, a partir de este diálogo, de esta conversación, nosotros procederíamos, en la calidad que tenemos de presidencia pro tempore de la CELAC, a participar en este programa multilateral, que quisiera yo vincular brevemente a lo siguiente. México está promoviendo, junto con otros países del mundo, que haya una Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas para discutir este asunto, porque se van a requerir decisiones de gran envergadura que involucran al conjunto de los países del mundo. Entonces, podría ser esa asamblea, en caso de que se lleve a cabo, espero que así sea, el escenario para que podamos presentar el programa y de ahí poder estar con una gran diversidad de organismos, pero en esencia la gran pregunta es ¿cuál debe ser la contribución de los países más ricos del mundo? Porque ahora cada quien está haciendo su programa para su región, para su país, y es evidente que necesitamos una acción de carácter global que tenga un criterio de equidad. De otra manera va a ser muy difícil de resolver. Ayer conversábamos eso con China, pero lo mismo hemos conversado con otros países del mundo. Entonces, mi comentario final sería que encuentro muy alentadoras las propuestas escuchadas aquí y que seguramente el SICA, CARICOM y otros organismos regionales coincidirán, porque así lo han hecho, así lo han expresado en esta conversación, para poder integrar ese programa multilateral y una posición común de carácter constructivo, pero sí que vea
y que proponga al mundo decisiones de gran envergadura para hacer frente a la posible crisis alimentaria, pero también a la grave desigualdad que vamos a enfrentar, que es efectivamente el mayor reto que tenemos hoy. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, secretario. Señor Cox, favor de darnos su mensaje final. Cuenta con 3 minutos. My final message is very simple. I think because I'm very happy with what I've been hearing here today, where we seem there is more than a seeming pattern where there is a confluence of thought. So therefore, what we have to emphasize as we go forward is the whole issue of partnership, an effective partnership. We look forward to working with the partners in terms of developing, fine-tuning the strategies as we go forward. Because one of the things that we are aware of, and all of us have to be cognizant of, is that disruptions, be it a COVID pandemic, be it climate change, adverse impacts from climate change, et cetera, indeed, as it is now, a couple of the islands are on the hurricane watch. Right, we have these disruptions and they will be constant. And therefore, what we have to do is ensure that we develop a resilient framework so that we'll be able to meet these challenges and move forward as a coherent team. And with that, I suspect that we will achieve the success that we all clamor for. And with that, Madam Chair, I yield. Thank you very much. Muchas gracias, señor Bob. Señora Bárcena, su mensaje final. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto que estamos a la disposición para hacer este programa multilateral de 4 pasos. Creo que en esos 4 pasos la integración regional juega un papel central y creo que eso podemos conversarlo también con Vinicio Cerezo para ver, porque efectivamente los países más importantes en la iniciativa son precisamente los centroamericanos, o sea, está Costa Rica, Honduras, que son los países que más están interesados en este tema. Y creo que el comercio intrarregional tiene que ser también una base muy importante para un escalamiento a nivel global. Y desde luego el Caribe, que es una de las regiones más vulnerables en relación a la importación neta de alimentos, que va a requerir el apoyo del resto de la región, ha tenido muchos problemas con los alimentos que provienen de Estados Unidos, por ejemplo, y creo que el resto de la región debe solidarizarse con el Caribe. Desde luego las empresas, creo que por un lado tenemos que proteger la demanda, que es los ingresos de los hogares para que puedan acceder a los alimentos, pero también la oferta, es decir, la parte empresarial, estas 16 millones de empresas que tenemos que identificarlas, creo yo, y poder ayudar a los gobiernos a darles este apoyo. Y por último, este apoyo internacional, señor canciller, que me parece muy oportuno poder tener un diálogo con los países desarrollados, ¿no? Con Europa, por ejemplo, con este gran programa de 750 mil millones de euros, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué cooperación están planteando por fuera de Europa, no solamente hacia adentro de Europa? Y lo mismo pasa con otros países desarrollados. ¿Cuáles son sus estrategias, sus propuestas para ayudar al mundo en desarrollo en esta fase tan, tan delicada de desigualdad y de nutrición? Cuenten con nosotros, estamos a la disposición como siempre, y creo que entre FAO y CEPAL podemos hacer una muy buena dupla para apoyar a los mecanismos regionales y subregionales que están participando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Camila. Gracias, canciller. Y gracias, Julio. Muchas gracias, señora Bárcena. Señor Cerezo, su mensaje final. Adelante. Sí, en primer lugar, yo participo y concuerdo con todo lo que se ha afirmado con anterioridad. Para nosotros en la región, el primer punto más importante, y eso en lo que quisiéramos aportar toda nuestra experiencia, es el mantenimiento de las fronteras abiertas con el objeto de que los alimentos y las mercaderías que son insumos esenciales para producir los alimentos se mantengan transitando con libertad. Hemos hecho esfuerzos muy grandes para que no se cierren las fronteras a pesar del COVID-19 y para que se mantenga la llegada de alimentos para todas las personas, porque eso es fundamental con el objeto de evitar hambrunas para algunas áreas de la región. El segundo elemento es que yo creo que ahora se vuelve evidente que la producción de alimentos en el sector agrícola se vuelve como una industria fundamental para todos los países, que no solo resolvería de una manera eficiente y económica
la producción de alimentos para las regiones y para la exportación de los mismos a otras regiones del mundo, sino que es una actividad económica que produce una gran cantidad de empleos, resuelve problemas concretos para las familias y se puede convertir en uno de los aspectos importantísimos de la recuperación económica que vamos a tener que enfrentar después del COVID-19 o durante el COVID-19, preparándonos para ese futuro inmediato que nos va a afectar. Y por último, yo diría que lo más importante de esto es fortalecer el multilateralismo y el apoyo y la solidaridad de todos los países de la región, del continente, para enfrentar esta pandemia, pero también para enfrentar la producción de alimentos y el intercambio de buenas prácticas, pero además de eso, para unirnos y pedirle en las Naciones Unidas y en cualquier foro que tengamos oportunidad a los países desarrollados del mundo que se recuerden que esta pandemia nos afectó a todos y que una actitud de propiciar el movimiento de capital, reactivar nuestras economías y producir alimentos se vuelve fundamental. La solidaridad entre nosotros es fundamental y el apoyo a todas las acciones colectivas del mundo en Naciones Unidas. Muchas gracias a nuestros y nuestra panelista por sus mensajes y a las 1,200 personas conectadas que están participando en esta 15ª conferencia de la serie de webinars FAO, COVID-19 y sistemas alimentarios. Y les recordamos que si quieren ver nuevamente este webinar, lo pueden hacer a través del sitio web www.fao.org/américas y también a través de la plataforma del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la FAO. Finalmente, paso ahora la palabra al señor Verdeguer para que cierre este 15º encuentro, que esperamos permita continuar con una intensa colaboración entre todos y todas. Julio, tienes la palabra. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por tu moderación y por el resumen que hiciste de la primera parte. Pues nuevamente agradecer a todos los panelistas, la panelista, y a todos los que han estado acompañando el seminario. Lo más importante en este tema es actuar. Obras son amores. Las cifras ya están, las propuestas ya están. Y creo que la tarea que tenemos todos es cómo convertimos esto en acciones, en inversiones, en programas y políticas. El hambre está a la vuelta de la esquina. Y tenemos que movernos y actuar rápido. Estoy seguro que con Alicia Bárcena daremos seguimiento a la propuesta. Agradezco mucho la respuesta del canciller, del secretario general asistente Cox, de don Vinicio, de ir adelante con una acción coordinada de todas nuestras organizaciones, porque se va a requerir este esfuerzo donde todos nos concentremos en parar el hambre. No podemos dejar que lleguemos a los niveles de los años 70. Sería una tragedia, sería un fracaso enorme de nuestra generación. Podemos impedirlo y tenemos los medios para hacerlo. Muchas gracias a todas y a todos. Les recuerdo que el próximo seminario virtual sería el día 6 de agosto. En esa ocasión estaremos discutiendo otro tema muy importante, el de la juventud frente al COVID. Esta crisis económica, esta crisis sanitaria, está truncando las esperanzas y las oportunidades de decenas de millones de jóvenes, hombres y mujeres, que de repente se encuentran en un futuro tremendamente incierto. También de eso vamos a hablar en nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día y una buena semana. Hasta luego.
la labor de los agricultores y las agricultoras es vital para producir el 85% de los alimentos básicos que consume la población de la República Dominicana y para la exportación de productos agropecuarios que alcanzó los 741 millones de dólares en el 2019. Y es que aún en tiempos de pandemia, el campo no se detiene. Por ello, les ofrecemos algunas recomendaciones para que se protejan del coronavirus en su lugar de trabajo. Antes de salir de la casa, luego de ponerte tu ropa de trabajo, lávate bien las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Luego, colócate la mascarilla y no la toques mientras la tengas puesta. Coloca dispensadores de agua, jabón y papel toalla en un área cercana a la entrada de la finca y en otros puntos que sea necesario para facilitar el lavado frecuente de las manos. Antes de que los trabajadores ingresen a la finca, verifica que no tengan fiebre, tos, congestión nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta o cualquiera de los síntomas asociados a enfermedades respiratorias. Impide el trabajo en la finca o el acceso a ella a las personas que presentan síntomas de fiebre por encima de los 37 grados centígrados o que muestren síntomas compatibles con el coronavirus. Evita el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias como tos y estornudos. Si toses o estornudas, cubre tu boca y nariz con el interior del codo o utiliza un pañuelo de papel que deberás desechar. Lávate las manos inmediatamente. Organiza el trabajo y los espacios comunes para reducir el número de personas, de forma tal que haya una distancia de 2 metros entre los trabajadores. Evita la aglomeración. Restringe la movilidad del personal por las demás zonas que no sean su lugar de trabajo. Tanto antes como después del uso de cada herramienta, límpiala con agua y jabón y luego desinféctala utilizando una solución de cloro, 5 cucharadas o un tercio de taza de cloro en un galón de agua. Haga lo mismo con las superficies con las cuales mantiene contacto. En la medida de lo posible, seca las herramientas al sol antes de guardarla. Cuando recibas transportistas que vayan a cargar o descargar mercancías, asegúrate de que los mismos estén usando mascarillas y que tengan donde lavarse las manos o usar gel a base de alcohol y que en todo momento mantengan la distancia de 2 metros entre las personas. Al regresar a la casa, no debes tocar nada. Quítate los zapatos afuera y desinfecta las suelas con una solución de agua y cloro en un rociador o pañito desechable que luego debes botar en el zapacón. Coloca tus pertenencias en una caja que tengas en la entrada de la casa para desinfectarlos después. Quítate la ropa y ponla en una funda para lavarla luego. Después, retira con cuidado la mascarilla y bótala en un zapacón. Lávate bien las manos y báñate con abundante agua y jabón. Si te encuentras mal, quédate en casa y sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Unidos, podemos prevenir la propagación del COVID-19.
maneras, como por ejemplo irle a dejar a las personas estos productos, pues les damos nuestro contacto, ellos nos llaman y nosotros logramos hacerle ahí el pedido y se lo vamos a entregar hasta su casa. Mandamos nuestra mascarilla, los guantes de látex, nuestro alcohol gel. Gracias a Dios las hortalizas se venden en la misma comunidad. Aparte de que siembro hortalizas, tengo lo que es la crianza de conejos y de codorniz. Es muy importante que en la localidad podamos producir nuestra propia alimentación. Somos muy fundamentales en la alimentación local. En estos proyectos de agricultura. Soy un productor hambre cero para la seguridad alimentaria y esta pandemia del coronavirus no nos detiene, seguimos produciendo alimentos. Tell us more about your work and daily routine. Post a video showing us your life as a plant health professional using the hashtag IYPH2020. By sharing your work, you can show the people how protecting plants means protecting life. Show the world how deeply you care about the need to ensure food and prosperity for all humans and about your passion about keeping our environment pristine.
somos agricultores, somos los que producimos, los que trabajamos en el campo y los que alimentamos, se puede decir, a las ciudades. Seguimos extractando miel, nosotros seguimos produciendo alimentos sanos. Neste momento onde muitos precisaram parar de trabalhar, nós produtores não paramos para garantir o alimento em sua mesa. Não paramos porque temos que seguir produzindo a leite. As cadenas de alimentos não se detienen, mas também nos adaptamos a isso. Nosotros seguimos trabajando con amor, con cariño, paciencia. Donde toda la familia contribuye para el emprendedorismo rural. Seguimos con la siembra para soportar esta pandemia. Produciendo realmente alimentos de forma responsable, no solo para el hoy, sino también para el mañana. O agro não pode parar. Mais uma vez, o agro mostrando sua força. Então, quem alimenta a cidade é o campo. Unámonos para poder enfrentar esta pandemia. Que os produtos alimentícios cheguem a toda a população. Não sair de casa, estar em quarentena. Quédate em casa e eu pesco por ti. Vos, quédate em casa. Por mim, por você e por nós todos. Estamos aquí en el vivero que tenemos de la Asociación de los Productores de Café, un rubro el cual pensamos nosotros y tenemos la fe que es el que nos va a sacar hacia adelante después que pase esta pandemia. Ya estamos trasplantando hacia las bolsas y después entonces las vamos a comercializar hacia los productores. Si sigue la pandemia, nosotros tendríamos que utilizar la tecnología a través de los celulares para contactar a los productores y venderle el producto. Tenemos una producción de codornices que ya está empezando a tener sus primeras posturas. Es lo que nosotros queremos tener para poder salir adelante después que termine este periodo que nos tenemos nosotros en confinamiento en casa. La comercialización en estos momentos está un poco difícil, ya que por el asunto del coronavirus, pues no podemos atender a los clientes en sus hogares. Lo que hacemos es que nos comunicamos vía WhatsApp. Y los clientes entonces llegan hasta nuestros hogares a buscar lo que es la producción. 100% de granja, estas posturas de gallina. Hacemos y parte de nuestra sustentación. Podemos estar en casa y podemos producir para el país. Recomendaciones de seguridad para prevenir el contagio por COVID-19 en la agricultura familiar. Si estará trabajando en la finca con otras personas, mantenga la distancia de seguridad de 2 metros. Hágalo también durante el descanso. Asegúrese de tener elementos de protección personal. Cúbrase con mascarilla. Evite tocarse nariz, ojos y boca. No salude de manos.
Recuerde lavarse las manos con agua y jabón o gel alcoholado. Hágalo repetidamente. No comparta equipos de protección, botes con agua, ni cubiertos y otros objetos personales. Si es posible, evite compartir herramientas. Desinféctelas antes y después de su uso. Si recibe insumos agropecuarios, mantenga la distancia de seguridad y desinfecte los empaques. Cuando se dirija a centros de acopio o venta, extreme las medidas de protección personal. Trate de llevar sus propias bolsas y carretas. Desinfecte las de uso común. Al volver a casa, quítese y desinfecte los zapatos. Meta toda la ropa y accesorios en una bolsa para lavar. Deseche el material de protección personal en un cubo separado. Por último, dúchese o lave todas las partes expuestas con agua y jabón. Si usted o algún miembro de la familia presenta síntomas tales como fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio o debilidad, comuníquese inmediatamente con el servicio de salud y extreme precauciones. Proteger nuestra salud para poder producir alimentos saludables está en nuestras manos. OIRSA. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Patricia Laura Huaycha. Esta es mi primera carpa. Y yo voy con mi papá, con mi mamá, los tres vamos a trabajar a una carpa. Pues en la mañana salimos a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana trabajamos. En las noches también vamos a regar. A partir de las 6 de la tarde salimos hasta 8 estamos. Tengo orégano, frutilla, canela, también tengo el kale. Después, lechugas suizas estoy sacando. La misuna, la rúcula, tengo la hierbabuena, toronjil, zucchini también estamos sacando, y menta también tengo. Aquí tengo más oréganos, más tomillos, esos que, y la frutilla. Está más saliendo la verdura, porque la gente está prefiriendo ecológico, están buscando más con la enfermedad. Los productores no paramos. Yo soy productora y continúo produciendo para asegurar la alimentación de la población. Cuídate, quédate en casa.